No es una nube de gas de los pantanos, tampoco una bandada de pájaros. Se trata de una auténtica nave extraterrestre llegada de otro mundo, pilotada por una inteligencia extraterrestre. Durante los últimos 50 años se han visto miles de ellas prácticamente en cada continente del globo. Vida inteligente celeste de otras galaxias que está tratando de ponerse en contacto con la raza humana. Ahora les mostraremos las pruebas. Encuentros extraterrestres, desde la nueva Tierra del mañana. Pruebas científicas de la llegada a la Tierra de formas de vida extraterrestre. Informes de máximo secreto sobre las investigaciones militares llevadas a cabo. Vídeos caseros de naves extraterrestres grabados durante los últimos meses. Personas de todo el mundo que se han hecho conocidas por sus propias experiencias con extraterrestres. La increíble historia de los programas de desinformación del gobierno dirigidos a evitar que el pánico se extienda. Y las experiencias personales de los que han sido abducidos y estudiados contra su voluntad. Me ocurrió a mí, le ocurrió a mi hermana y creo que a mi madre. Mi hijo me miró fijamente a los ojos y me dijo: te han sacado sangre, mamá. No te piden permiso, te secuestran. Es un secreto tan increíble que nadie quiere creerlo. Existen importantes datos científicos que probarían de una vez por todas que el planeta Tierra está siendo visitado por una inteligencia más evolucionada, que no es de este mundo. Un momento, ya he tenido bastante. Para. Más allá de los límites de nuestra percepción, existen unos seres inteligentes que están enviando señales a la humanidad para que ésta se integre en la comunidad galáctica. Es una invitación maravillosa y terrorífica a la vez. Esta es la esencia de los encuentros extraterrestres. La humanidad tiene la extraña habilidad de ignorar lo que es obvio, sobre todo cuando los hechos revelan una verdad que le molesta. Antes creíamos que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Cuando Galileo demostró en 1634 que sucedía lo contrario, fue declarado hereje y condenado a arresto domiciliario durante los 8 últimos años de su vida. Los cargos fueron retirados más tarde, 342 años después. Ahora, mientras nos vamos acercando a un nuevo milenio, la humanidad está en el centro del acontecimiento más importante de la historia, el contacto real con vida inteligente de otros planetas. Durante cerca de 50 años se han ido reuniendo informes oficiales sobre encuentros habituales con extraterrestres aquí en la Tierra y miles de personas han visto o vivido la experiencia de la presencia alienígena. Aún así, muchos siguen negándose a aceptar la evidencia. ¿Qué se siente al ser comparado con una criatura cuya inteligencia y capacidad superan la comprensión humana? ¿Nos enseñaría algo? ¿Nos daría terror? ¿O quizá ambas cosas? Las naves extraterrestres parecen llegar en oleadas. Si los últimos años sirven como punto de referencia, en este momento el planeta Tierra está experimentando una enorme ola de avistamientos. Ciudad de México, 1992. Si ustedes hubieran llegado del espacio exterior, su primera parada habría sido aquí. Es la zona metropolitana más grande del mundo, fácil de divisar desde lejos. Los platillos volantes que llegaron aquí parecen tener preferencia por los helicópteros militares. Este fue grabado siguiendo furtivamente a un escuadrón durante la celebración de una fiesta nacional. Docenas de personas pudieron grabar la nave y otros tantos millones la observaron con incredulidad mientras ésta recorría más de 500 kilómetros cuadrados en solo unos minutos. Canadá, 1991. En una zona residencial a las afueras de Ottawa fue fotografiada esta nave mientras aterrizaba en lo que parece ser un punto prefijado de antemano. Los investigadores del fenómeno OVNI sostienen que la estructura de esta nave revela una tecnología que no se conocía hasta ahora. Este avistamiento se conoce como el caso Guardián, llamado así por el seudónimo del fotógrafo que ha querido mantener en secreto su identidad para evitar el acoso por parte de las autoridades locales, incómodas con la idea de una presencia alienígena. Durante los últimos meses de 1994 y a lo largo de 1995, el Golfo de Brise, en Florida, parece haber sido el punto elegido para los encuentros con extraterrestres. Durante el día, sobre todo, las naves extraterrestres se han convertido en objetos comunes que surcan los cielos inciertos. Sobre aquellas dunas, allí. Allí está, allí. Oh, Dios mío. Los habitantes del Golfo de Bridge suelen dirigir sus cámaras de vídeo hacia el horizonte. Con bastante frecuencia graban un asombroso despliegue de naves extraterrestres. Mira, mira. Ahí está, justo allí. Tiene forma de huevo. Se podría pensar que esos avistamientos de extraterrestres aparecerían en las primeras páginas de los periódicos, pero entonces, ¿por qué casi no se les ha prestado atención a nivel nacional? La respuesta es sencilla. Para los gobiernos que están decididos a mantener su autoridad, el contacto con extraterrestres es pura dinamita. Existen seres de otros planetas. No sabemos de dónde vienen, pero no hay nada que podamos hacer. Les presentamos a Kevin Randle, capitán retirado del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Ahora es el mayor investigador de encuentros extraterrestres. En una época cualquiera, una civilización superior se pone en contacto con otra civilización tecnológicamente inferior y esta última deja de existir. No se produce necesariamente una conquista o una invasión, sino que la tecnología cambia las estructuras sociales fundamentales de esa civilización y la desintegra. Estos temores se reflejaron en un estudio llevado a cabo en 1960 por la institución Brookings, respaldado por el gobierno, en el que se advertía que el conocimiento por parte del público de la existencia de vida extraterrestre podría provocar el hundimiento de la civilización. De modo que llevaron a cabo una política para encubrir y ocultar la información, a la vez que iniciaban una campaña de ridiculización, lo que provocó que la gente que en realidad había visto algo sintiera temor a contarlo. No está bien ridiculizarlo. Hay mucha gente que sufre. Clifford Stone, un oficial retirado del ejército, tuvo serios problemas tras comenzar una investigación privada del fenómeno OVNI cuando aún estaba en servicio. Bueno, mientras estaba en el ejército se me ordenó que abandonara. Yo no acepté esa orden. Esta decisión me llevó a ser psicoanalizado como medida defensiva por parte de mis superiores. Después recibí una orden en la que se me prohibía escribir a miembros del Congreso, sin que primero lo aprobaran mis superiores, y hablar con los medios de comunicación. Por supuesto no hice caso y violé todas esas normas, sencillamente porque creía que no tenían derecho y que yo tenía derecho a hacerlo. Stone estaba decidido. Esta colección de documentos clasificados del gobierno representan años de grandes esfuerzos por parte de Stone para abrir los archivos OVNI y ofrecer a los investigadores nuevas directrices que les condujeran por el camino de la verdad. No es de sorprender que muchos altos mandos del ejército se sintieran muy incómodos con este libro. Creo que una de las preocupaciones fundamentales que tienen es el impacto que produciría la divulgación de esta información en el conjunto de la sociedad. Pero, ¿por qué los extraterrestres han elegido nuestro pequeño planeta azul oculto en los confines de un insignificante grupo de estrellas? Bueno, porque les hemos invitado. Miré, y he aquí que venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube con un fuego fulgurante todo en derredor. Emergía del centro la imagen de cuatro seres vivientes. Cuando los seres avanzaban, giraban las ruedas junto a ellos. Y cuando los seres se elevaban sobre la tierra, ellas se elevaban también. Porque el espíritu del ser viviente estaba en las ruedas. Ezequiel capítulo 1. A lo largo de la historia ha habido relatos de encuentros extraterrestres enterrados a menudo en la oscura poesía de los místicos. Pero desde el término de la Segunda Guerra Mundial, estos encuentros han adoptado un comportamiento más oscuro y amenazante. No hace mucho se trataba de luces brillando en el cielo, pero los ovnis se han vuelto más descarados y se presentan con una ferocidad sorprendente. La mayor parte de la actividad extraterrestre sobre la Tierra durante este siglo parece haberse acrecentado debido al logro tecnológico más impresionante de la historia de la humanidad. La bomba atómica hizo algo más que echar por tierra toda noción de combate convencional. También cargó a la humanidad con la tremenda responsabilidad sobre la vida y la muerte de todo el planeta. Pero lo que el mundo no sabía en 1945 era que la brillante explosión de energía de la bomba atómica también podía ser una tarjeta de visita lanzada al cosmos por la humanidad, anunciando a todo el universo que una sociedad tecnológica había evolucionado en un pequeño planeta azul, situado en un oscuro rincón de las estrellas. Así que, mientras el mundo celebraba en 1945 el fin de la guerra, Los extraterrestres que habían oído la trompeta atómica del hombre se dispusieron volar rumbo a la Tierra en respuesta a nuestra invitación. Ya en 1947 comenzaron a llegar grandes naves alienígenas pilotadas por seres vivos. Sus avanzados conocimientos sobre física les permitieron atravesar la galaxia y traspasar la atmósfera terrestre a una velocidad impresionante. El ejército de los Estados Unidos se puso en alerta de inmediato contra esa desconocida amenaza. Las apariciones fueron recibidas como una amenaza en una América que todavía se tambaleaba debido a la inquietud provocada por la guerra. Las apariciones tuvieron lugar en todo el país. Miré hacia arriba y había tres platillos volantes volando en V, con lo que parecía ser una cúpula en la parte de arriba. No estoy seguro, pero creo que vi el sol reflejado en unas, ventanas, portillas o algo así. Creo que venían del espacio, pero que eran amistosos. Cazas del ejército están patrullando en busca de platillos volantes. Se han instalado cámaras para fotografiarlos. Portland, Oregón, es el área desde donde llegaron los primeros informes extraños. Esta patrulla de platillos volantes nos demuestra que las fuerzas aéreas están investigando, si bien no ponen demasiado interés en los misteriosos objetos que surcan los cielos. La torre de control está a la escucha y vigilante, igual que lo está mucha gente en estos días. Se están viendo platillos volantes por todas partes, grupos de fantásticos discos volando por el aire. Pero al final, los militares tienen que admitir que está sucediendo algo que no comprenden y ofrecen su primera y única declaración pública sobre el fenómeno ovni. Las recientes apariciones no están relacionadas en forma alguna con el desarrollo de experimentos secretos por parte de ningún organismo de los Estados Unidos. No siempre se llamaron platillos volantes. Algunos informes sostienen que se parecen a otros objetos domésticos. La gente se siente fascinada y ansiosa por ponerse en contacto, pero la respuesta oficial sigue siendo agresiva. A veces se trata de juegos mortales a gran velocidad, jugando al gato y el ratón a gran altitud. El capitán Thomas Mantel, de la Guardia Nacional, jugó a ese juego, y su muerte no tardó en formar parte de una sombría estadística. Las últimas palabras de Mantel mientras ascendía a una altitud de 20.000 pies son un escalofriante comentario sobre la potencia de las naves extraterrestres. Me estoy acercando para echar un vistazo. Tiene un aspecto metálico y un tamaño enorme. Ahora está subiendo tan rápido como yo, es decir, a 580 kilómetros por hora. Voy tras él. Momentos después, la misión del capitán Mantel había terminado. De vez en cuando cambiaban las tornas. Más de una nave extraterrestre se estrelló y fue recogida para la investigación secreta que llevaba a cabo el ejército de los Estados Unidos. El caso más famoso tuvo lugar en julio de 1947, justo a las afueras de la comunidad de Roswell, en Nuevo México. Fue famoso porque las autoridades locales admitieron abiertamente que habían recogido una nave extraterrestre antes de que sus superiores les ordenaran mantenerlo en secreto. Argumentaron que hay que negar lo que no tiene explicación. En julio de 1947, el ejército de las fuerzas aéreas anunció que había capturado un platillo volante en Roswell. 3 horas más tarde dijeron, no, solo se trata de un globo sonda. Las oficinas de Roswell han cometido un error. Pero nuestro gobierno había ido demasiado lejos y dijo, sí, tenemos un platillo volante. Más tarde lo desmintió. Cualquiera de los espectadores puede consultar los periódicos del 8 y del 9 de julio de 1947 y en la página de portada, justo debajo del titular, puede leer que el gobierno había capturado un platillo volante. Don Smith, del Centro de Investigaciones del Fenómeno OVNI en Chicago, está convencido de que el caso Roswell es la pieza clave en el encubrimiento de la actividad extraterrestre en América. Tenemos más de 550 testigos. Estaban allí, cogieron los restos y vieron la nave. Vieron sus cuerpos y los sacaron de la nave. Todos coinciden en que aquello no era de nuestro mundo. Este es el sitio donde se encontró el platillo volante de Roswell junto con los cuerpos de 3 expedicionarios extraterrestres que no sobrevivieron a la colisión. Los restos de la nave y los cuerpos de los fallecidos fueron recogidos para llevar a cabo un estudio secreto. Mientras, el presidente Truman organizó un comité de investigación llamado Los 12 Magníficos, y el encubrimiento por parte del gobierno se inició. Momentos después, la misión del capitán Mantel había terminado. De vez en cuando cambiaban las tornas. Más de una nave extraterrestre se estrelló y fue recogida para la investigación secreta que llevaba a cabo el ejército de los Estados Unidos. El caso más famoso tuvo lugar en julio de 1947, justo a las afueras de la comunidad de Roswell, en Nuevo México. Fue famoso porque las autoridades locales admitieron abiertamente que habían recogido una nave extraterrestre antes de que sus superiores les ordenaran mantenerlo en secreto. Argumentaron que hay que negar lo que no tiene explicación. En julio de 1947, el ejército de las fuerzas aéreas anunció que había capturado un platillo volante en Roswell. 3 horas más tarde dijeron, no, solo se trata de un globo sonda. Las oficinas de Roswell han cometido un error. Pero nuestro gobierno había ido demasiado lejos y dijo, sí, tenemos un platillo volante. Más tarde lo desmintió. Cualquiera de los espectadores puede consultar los periódicos del 8 y del 9 de julio de 1947 y en la página de portada, justo debajo del titular, puede leer que el gobierno había capturado un platillo volante. Don Smith, del Centro de Investigaciones del Fenómeno OVNI en Chicago, está convencido de que el caso Roswell es la pieza clave en el encubrimiento de la actividad extraterrestre en América. Tenemos más de 550 testigos. Estaban allí, cogieron los restos y vieron la nave. Vieron sus cuerpos y los sacaron de la nave. Todos coinciden en que aquello no era de nuestro mundo. Este es el sitio donde se encontró el platillo volante de Roswell junto con los cuerpos de 3 expedicionarios extraterrestres que no sobrevivieron a la colisión. Los restos de la nave y los cuerpos de los fallecidos fueron recogidos para llevar a cabo un estudio secreto. Mientras, el presidente Truman organizó un comité de investigación llamado Los 12 Magníficos, y el encubrimiento por parte del gobierno se inició con una calculada campaña de desinformación. Los militares, lo sé de buena tinta, habían creado lo que se llama programas de desinformación con la autorización del gobierno. Esto se realiza según una normativa que existe para los temas que el Departamento de Defensa considera secretos. Este es el caso de los objetos voladores no identificados. No puedo afirmar que el incidente de Roswell se haya tratado de encubrir, pero lo que sí puedo decir es que el gobierno lo ocultó entonces y trata de ocultarlo ahora, por lo que se le puede acusar de encubrimiento. Los restos del platillo volante que cayó en Roswell fueron atribuidos a la caída de un globo sonda. No hay una explicación sobre los cuerpos de los extraterrestres que se encontraron entre el fuselaje. Al poco tiempo, otros avistamientos fueron considerados como ilusiones ópticas causadas por nubes eléctricas producidas por gas de los pantanos y se realizaron unas demostraciones muy detalladas ante las cámaras para desmentir las anteriores declaraciones. Pero mientras el Pentágono rehusaba admitir en público que los extraterrestres habían llegado a la Tierra, sus informes internos de máximo secreto mostraban una historia diferente. Incluso daban detalles de las naves y de las criaturas a las que habían hecho la autopsia. Mientras tanto, el pueblo americano se iba enamorando de los platillos volantes y percibía que había algo divertido en su diseño extraterrestre. Al poco tiempo, incluso el ejército parecía extasiarse con el fenómeno ovni. Los inventores del gobierno empezaron a imitar los objetos que habían visto en el cielo en un intento por descubrir de manera casual los secretos de la avanzada tecnología extraterrestre. Estas filmaciones son una crónica de esos primitivos intentos. En un simposio celebrado por la Universidad de Princeton se han presentado unas misteriosas y maravillosas máquinas voladoras desarrolladas por el ejército con objeto de ponerlas a prueba. La motoneta voladora, por ejemplo, con solo 7 caballos de vapor. O este, lo que sea, volador. Solo hay que contarse los dedos después de haber puesto en marcha las aspas. Los intentos infantiles de copiar los platillos volantes empezaron a ser ridículos, sobre todo cuando en julio de 1952 auténticas naves extraterrestres volaban sobre Washington D.C. de manera habitual, mientras los pilotos de aviones de caza realizaban frustradas persecuciones que duraban hasta 6 horas. Era la primera vez desde la guerra de 1812 que Washington había sido invadida con éxito por una potencia extranjera. A comienzos de los años 60, los ovnis estaban produciendo un efecto desalentador en los sistemas de defensa. Debido a su impresionante velocidad, con frecuencia eran identificados como misiles procedentes de otros continentes, poniendo a las bases aéreas americanas en alerta roja. Se hacía necesario encontrar una fórmula mediante la cual los americanos y los soviéticos pudieran diferenciar un ataque nuclear de una visita extraterrestre. Se ha instalado una nueva arma en el Pentágono, pero se trata de un arma de paz. Consiste en un teletipo que funcionará a través de una línea abierta con Moscú. Esperamos que esta conexión nos ayude a evitar malentendidos que podrían provocar una catástrofe. Ahora el presidente puede ponerse en contacto con su homónimo ruso en cuestión de segundos. El teléfono directo entre Moscú y Washington fue instalado con el fin de poder negociar y en el último minuto buscar un pretexto y decir: nosotros no atacaremos. Solo hay que contarse los dedos después de haber puesto en marcha las aspas. Los intentos infantiles de copiar los platillos volantes empezaron a ser ridículos, sobre todo cuando en julio de 1952 auténticas naves extraterrestres volaban sobre Washington D.C. de manera habitual, mientras los pilotos de aviones de caza realizaban frustradas persecuciones que duraban hasta 6 horas. Era la primera vez desde la guerra de 1812 que Washington había sido invadida con éxito por una potencia extranjera. A comienzos de los años 60, los ovnis estaban produciendo un efecto desalentador en los sistemas de defensa. Debido a su impresionante velocidad, con frecuencia eran identificados como misiles procedentes de otros continentes, poniendo a las bases aéreas americanas en alerta roja. Se hacía necesario encontrar una fórmula mediante la cual los americanos y los soviéticos pudieran diferenciar un ataque nuclear de una visita extraterrestre. Se ha instalado una nueva arma en el Pentágono, pero se trata de un arma de paz. Consiste en un teletipo que funcionará a través de una línea abierta con Moscú. Esperamos que esta conexión nos ayude a evitar malentendidos que podrían provocar una catástrofe. Ahora el presidente puede ponerse en contacto con su homónimo ruso en cuestión de segundos. El teléfono directo entre Moscú y Washington fue instalado con el fin de poder negociar y en el último minuto buscar un pretexto y decir: nosotros no atacaremos si vosotros no nos atacáis. El propósito era asegurarse de que no se provocaría una guerra nuclear por la aparición de un ovni en su campo de acción que pudiera confundirse con una nave enemiga. El teléfono directo suavizó la tensión internacional, pero no frenó la interacción entre el ejército y los extraterrestres, que continúa en nuestros días. En noviembre de 1975, cada base del mando estratégico de los Estados Unidos, SAC, recibió la visita de algún ovni. Tenemos razones para creer que los ovnis continuaron apareciendo y que tuvieron algo que ver con el cambio de los códigos. Los códigos de los misiles, del control de lanzamiento. Para variar el lugar donde harían blanco los misiles. En septiembre de 1976, en Irán, dos F-4 trataron de interceptar un ovni disparando sobre el ovni. El sistema de defensa se desconectó y las comunicaciones se interrumpieron. Son solo dos ejemplos de unos casos que parecen de ciencia ficción, pero que en realidad figuran en la documentación del gobierno. Son documentos emitidos por el Departamento de Estado. Los tres motores principales se ponen en marcha. Septiembre de 1991. El transbordador espacial en su misión 48. El comandante Creighton y su equipo dirigen sus cámaras hacia el horizonte del planeta para mandar a la Tierra una emisión en directo. Muchos de los presentes vieron una nave extraterrestre haciendo piruetas a una tremenda velocidad alrededor del transbordador. La NASA todavía rehúsa reconocer el incidente, pero desde entonces la agencia espacial ha prohibido el acceso al público y controla las emisiones de televisión de las misiones del transbordador espacial. En 1995, la Agencia Federal del Departamento de Emergencias entrena a sus empleados con un manual que les enseña técnicas de comunicación con los extraterrestres como parte de sus obligaciones. Este documento se opone del todo a una ley federal aprobada por el Congreso en 1969 que prohibía a cualquier americano tener contacto con extraterrestres, lo que se castigaba con una multa de $5.000 y un año de cárcel. Paradójicamente, ambos documentos fueron redactados por un gobierno que rehusaba admitir en público la existencia de vida inteligente en otros planetas. Hay indicios de que el gobierno, el ejército y la comunidad científica muy pronto sacarán a la luz casi medio siglo de documentación oficial sobre los encuentros con extraterrestres en nuestro planeta. Tal vez porque creen que sería demasiado embarazoso no revelar la verdad antes de que ésta se revele por sí misma. Estos archivos del FBI, obtenidos gracias a la libertad de información, reúnen casi 50 años de investigación del fenómeno ovni realizada por agentes federales en toda América. Son pruebas abrumadoras de que existe algo siniestro en todo este asunto. Pero si se mira con cuidado, hay páginas arrancadas, copias destrozadas y párrafos suprimidos en un intento de mantener oculto el secreto. Si se oculta información al público americano, de lo cual estoy seguro, sobre los objetos volantes no identificados, entonces se está cometiendo un error. El gobierno tiene la obligación de decirle la verdad a la gente. No importa de qué tipo de verdad se trate. La gente tiene derecho a saber que la Tierra está siendo visitada por una inteligencia muy evolucionada, que no es de este mundo. La realidad es que cada día se producen encuentros con formas de vida extraterrestre. Nos hemos ido acostumbrando a ignorar la evidencia. Creemos que los primeros visitantes que lleguen desde el espacio exterior lo harán en platillos volantes. Pero existen recientes insinuaciones científicas que parecen indicar que los organismos microbióticos que suelen invadir el cuerpo humano en forma de enfermedades víricas podrían tener relación con los extraterrestres. Estas diminutas formas de vida extraterrestre pueden constituir una avanzadilla de la fuerza invasora utilizada con el fin de comprobar las condiciones ambientales terrestres para criaturas más complejas y definidas. La idea no es nueva. Arenius, un químico sueco que murió en 1927, fue el primero que expuso la teoría de la transfermia, que consiste en que la vida se dispersa de forma universal en forma de esporas víricas transportadas por vientos cósmicos a través de las vastas extensiones de las galaxias. El descubrimiento de esta vida alienígena mutante es un proyecto actual del gobierno que llevan a cabo equipos de científicos de la NASA. Comienzan recogiendo meteoritos que han caído en las áridas llanuras de la Antártida, en donde debido a las bajas temperaturas se ha conservado la vida extraterrestre encerrada en desechos cósmicos de 4.000 millones de años. En esta sala especial estanca que se encuentra en el Centro Espacial Johnson, estas toscas naves espaciales interestelares son cuidadosamente diseccionadas para extraer de ellas la materia biótica de su interior. Aminoácidos, un caleidoscopio de componentes orgánicos y catalizadores químicos, son analizados con sofisticados cromógrafos y espectrómetros de masa. La vida abunda en el universo y es tremendamente tenaz. Últimamente los científicos han encontrado un extraordinario número de organismos desconocidos que han resistido en un medio biológico en el que pensábamos que sería imposible sobrevivir. Han crecido en gas amónico mortal. Son resistentes a los rayos ultravioleta. Se han desarrollado dentro de los sistemas de refrigeración radiactivos de las plantas nucleares. E incluso pueden sobrevivir en espacios donde se ha hecho el vacío y reanimarse a sí mismos cuando vuelven a disponer de aire y agua. Viajando en el interior de un meteoro, la vida puede desplazarse a cualquier sitio y una buena parte de ella aterriza en nuestro planeta. Pero mientras nosotros investigamos el material genético de vida extraterrestre, los visitantes del espacio examinan de manera habitual especímenes humanos. Están abduciendo hombres, mujeres y niños con el fin de realizar inquietantes experimentos biológicos. Muy poca gente que ha pasado por esa experiencia quiere contarlo en público. Existe un cierto miedo al ridículo. Bud Hopkins, investigador y autor del bestseller Intrusos, es el mayor investigador americano sobre el fenómeno de abducción alienígena y es responsable en gran medida de llamar la atención del país sobre esta sorprendente realidad. Creo que lo más importante de todo cuando te pones a estudiarlo es que se dan unas pautas muy determinadas. No se trata solo de un conjunto de experiencias absurdas que son contradictorias entre sí. Estas pautas comienzan así. Las personas son abducidas por primera vez en la niñez. Si hago memoria, no recuerdo ningún día sin ellos. Después son abducidos una y otra vez durante muchos años. Cuando vi esa luz en la autopista, mi primera reacción fue, oh Dios mío, otra vez no. Me agarré a los bordes de mi cama como diciendo, no lo vais a conseguir, esta vez no lo vais a conseguir. Entonces sentí que me elevaba de la cama y lo siguiente que recuerdo es que estaba sobre una mesa o un banco con esos seres rodeándome. Toman muestras de piel. Hay muchos tipos de heridas como resultado de esas biopsias o como quiera llamarlas. Tengo una cicatriz en la mano. Parece un triángulo. Y mediría 2 centímetros por cada lado. Eran como ampollas rojas, con la forma de un gran triángulo equilátero, en ambos pies. La marca más común es la que llamamos marca de cuchara. Es una hendidura circular, como si los extraterrestres hubieran utilizado una pequeña herramienta y hubieran extraído una capa de células. En la parte interna superior del muslo tenía dos marcas. Hacen series de dos, eran de unos 30 milímetros de profundidad y unos 60 milímetros de diámetro, lo que la gente, a falta de un término mejor, llama marcas de cuchara. A menudo introducen un objeto por una fosa nasal o por detrás del globo ocular o por la oreja, creemos que son injertos. Tenía dos pinchazos en la espinilla, entre el tobillo y la rodilla. En realidad no sé si debo llamarlos así, porque eran más anchos y profundos. Tenía dos agujeros en la pierna, a la altura de la espinilla, y me asusté mucho, porque no tengo ni idea de cómo me los hice. Solo podía pensar en por qué me habían hecho eso, aunque sé que... Bueno, que el hueso contiene material genético y la sangre... Lo que a ellos les interesa es quién eres genéticamente. Parecen estar ansiosos por nuestro material genético, nuestro ADN, nuestra singular composición genética, como si hubieran llegado a un punto de... digamos, a un punto sin retorno en su desarrollo evolutivo y necesitaran regenerarse a través de algo que pueden obtener de nosotros. Serían especies más primitivas y quizá más fuertes. En general, la gente describe un tipo concreto de extraterrestre como el más habitual entre ellos. Se trata de un ser pequeño de casi 1 metro a 1,35 metros de altura, cabeza grande, enormes ojos negros, calvos de piel grisácea, con una pequeña hendidura por boca que no mueven y así sucesivamente. Yo diría que el 85% de los encuentros coinciden con esta descripción. Hay algunos que son muy... parecen reptiles, sexualmente agresivos. Y hay otros con el aspecto de una mantis religiosa, que son mezquinos y muy violentos. Es una violación de tu cuerpo, una violación de tu espacio. No te piden permiso, te llevan. En la Tierra, cuando te violan, cuando te asaltan, incluso aunque no hayas visto a la persona que te ha hecho daño, puedes acudir a algún sitio. Puedes ir a la policía o por lo menos poner una denuncia. Aparte de que hagan algo o no, pero tienes a dónde acudir. Pero en este caso no tienes a nadie con quien hablar, no tienes a nadie a quien contarle lo que te ha sucedido, que te han violado, y para esto no estás preparado. Mi vida amorosa se fue al infierno. Mi educación se fue al infierno. Todo se fue al infierno. Es aterrador. No es cosa de risa. Te arruina la vida porque no tienes a dónde acudir. Brilla, brilla pequeña estrella. Me pregunto dónde estás, muy arriba sobre el mundo, como un diamante en el cielo. Y eso me hace llorar. Parte del trauma que sufrimos es que nuestro gobierno nos está diciendo que esos objetos no existen. Entonces parece que yo, otros miembros de mi familia y otras personas que han pasado por esas mismas experiencias, te hace... te hace dudar de tu propia cordura. La cantidad de personas que han sufrido abducciones en todo el mundo, ya que es un fenómeno mundial, es impresionante. He trabajado con personas que son de origen asiático, africano, americano, hispano. He trabajado con un científico de la NASA, un investigador que fue abducido, con un teniente de policía sureño, con médicos, abogados. Dicho sea de paso, han venido a verme 7 psiquiatras que han tenido sus propias experiencias de abducción. El fenómeno afecta a gente de todos los niveles. Produce unos efectos dramáticos sobre las familias. Debbie y Terry lo saben de primera mano. Ambas han sido abducidas y se han sentido muy preocupadas por la conexión entre los extraterrestres y sus hijos. Yo pensaba que todo esto era una locura. Entonces mi hijo empezó a hablar de unos hombrecillos que entraban en su habitación y que nos cogían. E incluso en una ocasión me dijo, "Te han sacado sangre, mamá". Quería sentirse protegido todo el tiempo. No quería irse a la cama por la noche, a menos que durmiera con él. Estaba furioso. Además empezó a colocar trampas. Una noche, cuando mi marido volvió a casa después del trabajo, se encontró unas piedrecitas de colores por todo el garaje. Dale, mi marido, dijo, ¿para qué es esto? Y él contestó, es para que si vienen los hombres del aire se resbalen y se caigan. Lo más interesante con los niños es una especie de inocencia sobre sus percepciones. Les enseño unas tarjetas con diferentes caras, de Santa Claus, Batman, un policía, un payaso, una tortuga ninja y un extraterrestre. Lo que pretendo hacer es observar la respuesta del niño cuando ve la cara del extraterrestre. Puede ser muy conmovedor porque he visto niños que cuando veían la cara del extraterrestre se derrumbaban, lloraban, se abrazaban a su padre o a su madre, aterrorizados. Bueno, ella tenía 4 años y había dejado de hacerse pis en la cama. Y bueno, todo eso. Lo había superado y ya nunca mojaba la cama. Pero cuando nos mudamos a Banning empezó a tener pesadillas cada noche y volvió a mojar la cama. Hace un par de semanas se levantó con un montón de arañazos en la cara que no tenía cuando se había acostado. Yo le pregunté, ¿qué te ha pasado? Y fue muy curioso. Lo único que me dijo fue, ¿los extraterrestres te hacen daño? Y yo le contesté, ¿qué? Por ejemplo, una madre me dijo que cuando su hija pequeña empezó a hablar, le empezó a contar unas pesadillas sobre lo que ella llamaba bichos que entraban en su cuarto. Eran unos bichos grandes con grandes ojos. Y como en otros casos, la niña tenía marcas físicas, lo que indica la evidencia de una abducción. Unos años más tarde, la madre y ella iban en coche a un centro comercial y vieron que el pequeño dirigible de Goodyear se les acercaba. Entonces la niña dijo, «Mamá, mira, ¿te acuerdas cuando tú y yo estábamos con los bichos en una cosa como esa?» La última vez que tuve una sesión, vi a Alexis, que iba con 2 pequeños seres grises, y me preocupé mucho. No podía admitir el hecho de que a mi hija le estaba sucediendo algo sobre lo que yo no tenía ningún control. Y cuando crees que hay algo que no puedes controlar, te sientes muy indefensa. Es como si tu hijo se estuviera ahogando o algo así y no pudiera salvarlo. Creí que me iba a volver loca porque no había nada que yo pudiera hacer por mi hijo. Lo entiendo. Una de las cosas más interesantes por lo que se refiere a los niños tiene que ver con el hecho de que la comunicación es telepática. Un niño pequeño me hizo unos dibujos de los extraterrestres y a un lado de la cabeza de cada alienígena había puesto una oreja gigantesca, solo una. Su madre le preguntó, ¿qué es eso? Y él contestó, mamá, ya sé que no tienen orejas, pero he puesto esa ahí porque pueden oír todo lo que piensas. Esto es un informe sobre apariciones de ovnis, uno de los miles recopilados durante las últimas décadas. En concreto, en este informe de octubre de 1969 colaboró Jimmy Carter. Todavía era gobernador de Georgia cuando divisó un objeto luminoso suspendido en el cielo del crepúsculo. Más tarde, cuando asumió las funciones de presidente de los Estados Unidos, su equipo se planteó la posibilidad de efectuar investigaciones oficiales sobre los contactos con extraterrestres. Como muestra este memorándum interno del gobierno, existen algunos secretos sobre seguridad que no son competencia de la Casa Blanca. Hemos investigado luces en el cielo durante más de 20 años. No hemos llegado a ninguna parte. En nuestros archivos del Centro de Estudios sobre los OVNIs de la ciudad de Chicago tenemos cientos de miles de casos procedentes de más de 170 países. Cuando tengan tiempo de echar un vistazo al documento oficial, miren los informes que existen sobre el fenómeno. Les aseguro que acabarán diciendo, ¿por qué no se nos ha contado nada sobre esto? ¿Por qué se nos cuenta ahora todo a la vez? Todos hemos sido adoctrinados para tener esta respuesta reflejo a la palabra ovni. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos quién lo empezó, y si no, es cuestión de tiempo que encontremos la respuesta nosotros solos. Todos los años, la NASA envía de forma rutinaria alrededor de 2 docenas de astronautas a bordo de un transbordador espacial hacia la órbita terrestre, una nave espacial ruidosa y en cierta forma primitiva. Pero a la mayoría de los americanos les gustaría explorar el espacio exterior a bordo de una nave de origen extraterrestre. Las estadísticas muestran que hay más probabilidades de que en los próximos 5 años usted contacte con los extraterrestres, de que gane la lotería. El planeta Tierra ha sido siempre un laboratorio para las formas de vida extraterrestre que vienen del espacio y que poco a poco se convierten en organismos extraños y carnosos delante de nuestras narices. Comprender la naturaleza de esas extrañas criaturas es el mayor desafío de nuestros días. Ahora sabemos que nuestro futuro, en realidad el futuro de la Tierra, se apoya en el equilibrio entre lo sólido y lo etéreo. No es una nube de gas de los pantanos, tampoco una bandada de pájaros. Se trata de una auténtica nave extraterrestre llegada de otro mundo, pilotada por una inteligencia extraterrestre. Durante los últimos 50 años se han visto miles de ellas prácticamente en cada continente del globo. Vida inteligente celeste de otras galaxias que está tratando de ponerse en contacto con la raza humana. Ahora les mostraremos las pruebas. Encuentros extraterrestres, desde la nueva Tierra del mañana. Pruebas científicas de la llegada a la Tierra de formas de vida extraterrestre. Informes de máximo secreto sobre las investigaciones militares llevadas a cabo. Vídeos caseros de naves extraterrestres grabados durante los últimos meses. Personas de todo el mundo que se han hecho conocidas por sus propias experiencias con extraterrestres. La increíble historia de los programas de desinformación del gobierno dirigidos a evitar que el pánico se extienda. Y las experiencias personales de los que han sido abducidos y estudiados contra su voluntad. Me ocurrió a mí, le ocurrió a mi hermana y creo que a mi madre. Mi hijo me miró fijamente a los ojos y me dijo: "Te han sacado sangre, mamá". No te piden permiso, te secuestran. Es un secreto con vida inteligente de otros planetas. Durante cerca de 50 años se han ido reuniendo informes oficiales sobre encuentros habituales con extraterrestres aquí en la Tierra y miles de personas han visto o vivido la experiencia de la presencia alienígena. Aún así, muchos siguen negándose a aceptar la evidencia. ¿Qué se siente al ser comparado con una criatura cuya inteligencia y capacidad superan la comprensión humana? ¿Nos enseñaría algo? ¿Nos daría terror? ¿O quizá ambas cosas? Las naves extraterrestres parecen llegar en oleadas. Si los últimos años sirven como punto de referencia, en este momento el planeta Tierra está experimentando una enorme ola de avistamientos. Ciudad de México, 1992. Si ustedes hubieran llegado del espacio exterior, su primera parada habría sido aquí. Es la zona metropolitana más grande del mundo, fácil de divisar desde lejos. Los platillos volantes que llegaron aquí parecen tener preferencia por los helicópteros militares. Este fue grabado siguiendo furtivamente a un escuadrón durante la celebración de una fiesta nacional. Docenas de personas pudieron grabar la nave y otros tantos millones la observaron con incredulidad mientras ésta recorría más de 500 kilómetros cuadrados en solo unos minutos. Canadá, 1991. En una zona residencial a las afueras de Ottawa fue fotografiada esta nave mientras aterrizaba en lo que parece ser un punto prefijado de antemano. Los investigadores del fenómeno OVNI sostienen que la estructura de esta nave revela una tecnología que no se conocía hasta ahora. Este avistamiento se conoce como el caso Guardián, llamado así por el seudónimo del fotógrafo que ha querido mantener en secreto su identidad para evitar el acoso por parte de las autoridades locales, incómodas con la idea de una presencia alienígena. Durante los últimos meses de 1994 y a lo largo de 1995, el Golfo de Brisse, en Florida, parece haber sido el punto elegido para los encuentros con extraterrestres. Durante el día, sobre todo, las naves extraterrestres... Increíble que nadie quiere creerlo. Existen importantes datos científicos que probarían de una vez por todas que el planeta Tierra está siendo visitado por una inteligencia más evolucionada, que no es de este mundo. Un momento, ya he tenido bastante. Para. Más allá de los límites de nuestra percepción, existen unos seres inteligentes que están enviando señales a la humanidad para que ésta se integre en la comunidad galáctica. Es una invitación maravillosa y terrorífica a la vez. Esta es la esencia de los encuentros extraterrestres. La humanidad tiene la extraña habilidad de ignorar lo que es obvio, sobre todo cuando los hechos revelan una verdad que le molesta. Antes creíamos que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Cuando Galileo demostró en 1634 que sucedía lo contrario, fue declarado hereje y condenado a arresto domiciliario durante los 8 últimos años de su vida. Los cargos fueron retirados más tarde, 342 años después. Ahora, mientras nos vamos acercando a un nuevo milenio, la humanidad está en el centro del acontecimiento más importante de la historia, el contacto real.